miren, yo pienso que nosotros somos una nación joven porque hay como un 35% de la población dominicana que es joven, específicamente joven. Y definitivamente eso nos da la oportunidad. Lo que pasa es que no hemos sabido aprovechar la oportunidad de que la juventud pueda formarse, pueda trabajar, pueda avanzar hacia adelante. La juventud innova, la juventud tiene una visión más allá de la realidad, es decir, mira más allá de sus narices. Por eso los emprendedores no son los viejos, no son la gente de edad, los emprendedores son regularmente gente joven. Claro. Y te crean, te inventan un tipo de negocio, te inventan un tipo de actividad que tú ni siquiera piensas que eso puede funcionar. Yo le voy a decir una cosa, las empresas más grandes del mundo actualmente son las empresas de tecnología. Y las empresas de tecnología no nacieron de mano de gente de más allá de 30 años. Eran menos de 30 años. Sí, en esos momentos que era mucho más difícil y demasiado visionario. Steve Jobs y este Steve Wozniak, que fueron los socios que comenzaron en el garaje de la casa de los padrastros, bueno, los padres de crianza de él. El mismo Steve Jobs. Bill Gates. Exacto. Lo comenzaron en el garaje de la casa. Comenzaron una empresa que hoy día es la empresa más grande de tecnología, más reconocida y con productos de mejor calidad, que es Apple. Sí. Pero no solamente eso, el mismo que menciona, lo que menciona Carolina, Bill Gates le pasó lo mismo. Creó un pequeño software para manejar computadores en un momento en que la computadora estaba avanzando. La única empresa que fabricaba el equipo, el hardware, como se llama, era IBM. Y él le dijo a IBM, yo tengo esto. ¿Y para qué sirve eso? Y dice, este es un software para manejar el equipo. Yo te lo vendo y tú me das $1 por cada computadora que tú le pongas esto. Y ahí está Mark Zuckerberg también. Claro. Mark Zuckerberg. Es el más joven que está. Sí, es más joven actualmente. Claro. Pero, por ejemplo, el caso de Jeff Bezos, sí, que le dijo, sí, que le dijo al papá, yo necesito dinero para comenzar un proyecto. ¿Y qué tú vas a hacer? Vender libros usados por internet. Pero viejo le dijo, suerte que el señor, que él, por cierto, era cubano. El papá, o es cubano, creo que está vivo todavía. El papá que lo crió, porque su papá biológico es norteamericano. Okay. Pero el papá que lo crió le dio $300,000 para que comenzara a comprar el equipo y esa cosa. Y hoy día, hablar de Amazon es hablar de un gigante. Demasiado. Ya no solamente. Es impresionante. Impresionante. La tienda más grande, mira, que hay. Empresas como Uber mueven millones de personas en el mundo. Le pasa, y no tienen un solo carro. O sea, le pasa a Alibaba de China. Sí. Y que Alibaba sigue creciendo y es joven también. Ahora se llama AliExpress. Y apareció en el escenario dando sus testimonios que como joven no lo empleaban. Un gran orador entonces, impresionante. Ese. En definitiva, yo pienso que el progreso de una nación, sobre todo de una nación joven, está en la juventud. Ahora, ¿qué ocurre con la otra parte? Porque esto que nosotros vimos acá hace un momento con la entrevista, estamos hablando de jóvenes que tienen otra visión, que han tenido otras oportunidades y que tienen en la política la esperanza de aportar y de mayor acceso. No, y hay que admitirlo, tampoco son los de abajo. Exactamente, pues, eso te iba a decir. No son los de abajo. Porque hablar, por ejemplo, del ingeniero de Jesús, es un hombre que que está desarrollando un proyecto de urbanístico de importancia. Que ha desarrollado mucho. No, Jason es rico. Ah. Claro, Jason es rico. Te están tirando, Jason. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que habría que ver es qué sucede con la juventud. Con lo de la 42. Con lo de la 42 de la Capotillo, con lo del sector, los sectores marginales de la República Dominicana. Bueno, ahí tiene necesariamente que entrar el Estado. Intervenir. Aquí, a través del Ministerio de la Juventud. Exactamente. Aquí tú le preguntaste a mismo Jason de Jesús, tú le preguntaste que cuáles eran los planes institucionales, los planes del Estado, del gobierno nacional a través del Ministerio de la Juventud. Hay que desarrollar planes, pero no solamente dar becas, que es interesante porque la juventud tiene que formarse, eso lo puede hacer tiene el que MC. Prepararse. Eso lo puede hacer el MESI. Sí,
podría hacerlo el Mesías o educación. Pero hay que desarrollar políticas reales, políticas de Estado tendente a el tema juventud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una juventud que anda descarriada. Claro. Y cada vez que nosotros vemos lo que pasa, por ejemplo, en los barrios, cada vez que vemos lo que pasa en lugares como la 42, como menciona Yerian, nosotros nos sentimos muy atropellados como sociedad, como nación. ¿Cuál es el paso que debe dar ahora el gobierno? Desarrollar política. ¿Qué tienen que hacer estos muchachos que estaban aquí, que tienen su formación, que tienen su desarrollo desde el punto de vista intelectual y material? Aportar para que esos planes de políticas de juventud sean desarrollados y aplicados por el gobierno, con la finalidad de que esa otra parte de la juventud, que no es la que ellos de alguna manera connotan, no es esa, es otra totalmente diferente y con menos oportunidades, puedan llegar a tener un cierto nivel y que puedan sentirse orgullosos de ser dominicanos, para evitar que la gente llegue un momento en que donde le dan alguna facilidad, que se vaya en masa de este país. Claro, y es importante que los muchachos que estaban aquí sepan que es lo más importante, ser dominicano, que pertenecer a un partido político, porque mañana tú pudieras no pertenecer, y entonces por eso hay que crear las políticas. Aspectos fundamentales, Yerian, eso que plantea Amado y lo que tú continúas, el tema del amor al país, el amor a la patria. Claro, primero basado en la formación y la educación, y agregándole el acceso a oportunidades. Sí. O sea, son tres aspectos que te hacen tener jóvenes más capacitados, desarrollados, y evitar esa fuga de cerebros, que a la menor oportunidad la gente empeña hasta la casa para irse, que es lo que está pasando en República Dominicana. Así es. Bueno, señores, nosotros agradecidísimos, yo en particular, por mi tema.